Quiero celebrar y considerar de suma importancia este foro regional del proyecto de ley de política migratoria, porque para todos es de suma importancia la frontera colombo-venezolana, pero particularmente este departamento, que es uno de los departamentos que ha tenido que afrontar en diferentes ocasiones la crisis migratoria, en diferentes momentos. Y aquí quiero resaltar la importancia de una adecuada coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, con el gobierno nacional en cabeza precisamente del señor presidente, de su equipo de gobierno, los ministros del Interior, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa. Hemos tenido la posibilidad de articular las acciones correspondientes en los diferentes momentos en que hemos tenido que afrontar la situación migratoria en esta frontera. De la misma manera, la articulación con las autoridades locales, la coordinación con los señores alcaldes de Cúcuta, Pato, Villa del Rosario, Pamplona, Ocaña, el municipio de Tibú y Puerto Santander, que son los municipios no solo que tienen la complejidad de ser de la línea fronteriza, sino que también son receptores de manera especial de esta población. Esa coordinación adecuada permite precisamente tener un hilo conductor en lo que tiene que ver con la atención de esta población que todos los días busca de manera permanente bienes y servicios del lado colombiano. La condición migratoria tiene una gran responsabilidad, o nos implica una gran responsabilidad a las autoridades locales. Sin embargo, en el día de hoy quiero aprovechar este escenario para solicitar de manera respetuosa que en el marco de esa coordinación se deben disponer de los recursos necesarios para que las autoridades territoriales, gobernaciones y alcaldías, y hablo de gobernaciones y alcaldías porque en fortuna nuestra tenemos la representación, doctor Juan David Vélez, de los gobernadores de frontera. Por eso, con ocasión de este evento, pero también que en los próximos meses llevaremos a cabo el encuentro de los gobernadores de frontera en el marco de la celebración del Bicentenario, es de suma importancia que este estatuto migratorio contemple la posibilidad de una atención integral con recursos. Le compartí a ustedes y a los miembros de la Comisión Segunda la necesidad que tiene esta región de que se pongan al día con la deuda de atención de migrantes. Ya suman más de 100 mil millones de pesos y todos los días la caja sigue marcando y registrando. Y un hospital como el Hospital Universitario Erasmo Mejor seguramente que no va a tener la capacidad económica y financiera para poder seguir atendiendo a la población venezolana. Y lo hacemos como región con la mayor disposición, porque no solamente es un mandato legal y constitucional, sino porque hay una disposición de la ciudadanía y de las autoridades para brindarle atención, especialmente en los temas de salud. La deuda por atención a la población venezolana, que llega, como lo dije, a más de 100 mil millones de pesos, requiere de que el gobierno nacional, doctor Lucas, doctor Juan Francisco, y desde aquí un llamado especial al ministro de Hacienda, que es quien finalmente debe aprovisionar los recursos para ir poniéndose al día con esa deuda que tiene con el Erasmo Mejor y con toda la red pública y también con la red privada. Para no hablar, por ejemplo, de la atención que hacemos la alcaldía de Cúcuta y la gobernación del norte de Santander en los servicios de educación, especialmente para garantizar ese derecho fundamental a los niños, niñas y adolescentes venezolanos, sino que también estamos haciendo un esfuerzo en el programa de alimentación escolar para garantizar la alimentación diaria de esta población. La expedición del reciente estatuto migratorio por parte del gobierno nacional es un gran avance y nos satisface que durante tanto tiempo, en este último año que hemos conversado con Lucas, con Juan Francisco,
frente a la necesidad de regular ese flujo migratorio, el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque haya tomado esa decisión, porque nos permite tener un mejor registro de la población venezolana, organizar mejor la prestación de bienes y servicios a esta población y garantizarle esos bienes y servicios en condiciones adecuadas. Una política migratoria que quede condensada en una ley tiene que ser una política que le dé garantía a la población migrante y que le reconozca y que no vulnere los derechos de los connacionales. Por eso una política migratoria tiene que estar enfocada a tener programas para la población de acogida, como lo hemos dicho siempre. Y aquí quiero aprovechar la oportunidad para reconocer a la cooperación internacional. Sin ellos, seguramente los esfuerzos que hacemos desde las regiones no hubiese sido posible poder atender como lo hemos hecho en el último año y dos meses. El COVID-19 nos trajo grandes retos frente a esta situación. Desde esta región, y para nadie es un secreto, hemos tenido que liderar procesos para todo el contexto nacional. Claro, con el concurso del gobierno nacional, de los ministerios, de la Oficina de Fronteras, de la oficina del doctor Juan Francisco. Sin embargo, creo que este es un buen escenario para que la región diga qué elementos esenciales de política pública deben estar contenidos en este esfuerzo que se está haciendo a nivel legislativo. Doctor Alejandro Carlos Chacón, doctor Juan David Vélez, miembros de esta célula legislativa, como gobernador del norte de Santander, como representante y líder de esta región, quiero agradecer este escenario e invitarlos a que nos acompañen en el momento en que llevemos a cabo el encuentro de gobernadores de frontera, no solo para discutir este tema, sino la ley de fronteras que hace tránsito también en el Congreso de la República, que es una herramienta fundamental para generar desarrollo, productividad, mejorar la competitividad, generar condiciones estratégicas para esta región.